El entorno hoy, esta presentación. No, muy bien, realmente extrañamos mucho a la gente. Sí, si bien los últimos partidos hubo un poco de público, necesitamos que venga toda la gente. Nosotros sabemos, y yo en lo personal sé que la fiel cuando viene y llena el estadio lo transmite, y es lo que necesitamos. Necesitamos que la gente venga, que nos transmita su gana, su expectativa, para que después los jugadores puedan dar ese plus que nosotros necesitamos. Hoy habla la playera de una transformación. ¿Cómo la interpreta el estudio? Y yo creo que está claro el mensaje de la directiva desde que le tocó estar. Han apoyado el proyecto nuestro, nos han dejado el tiempo para que esto pueda un poco madurar, y va creciendo y se va demostrando, y vamos en camino a realmente poder transformar en la medida que nosotros queremos. Mencionar tres que están ausentes, ¿faltará alguien más? ¿Luego estás completo? No, estamos buscando también más variantes, sobre todo en la parte ofensiva. Está trabajando el club, todavía tenemos tiempo, pero bueno, urge, y hay mucho trabajo atrás que no se ve, pero estamos en eso. ¿Será buen torneo? ¿Cómo? Será buen torneo para Atlas. Sin dudas. Bueno, suerte, felicidades. Gracias. Ahí está Diego Coca, el técnico de los rojinegros del Atlas, y bueno, pues esta etapa de transformación aquí en la cancha y viviendo.